Bienvenidos a Giants al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Estamos aquí una vez más en Dragon Ball Xenoverse 2. Hace un frío realmente increíble, pero lo importante es que estemos los Saiyans unidos, porque jamás seremos vencidos. Tengo muchísimas novedades en el vídeo de hoy, como Gogeta Ultra Instinto y Vegeto Ultra Instinto, que vamos a ver hoy en el canal con gráficos originales de Dragon Ball Xenoverse 2. Pero antes dejadme deciros una cosa realmente importante. Vamos a abrir un proyecto nuevo, un nuevo canal secundario, los demás se van a borrar y necesito que me sigáis a tope. ¿Por qué? Porque el primer vídeo va a tratar de reformar la mítica PlayStation 2. Estoy reuniendo todos los materiales necesarios para hacer un reforje de lo que era la PlayStation 2 y la vamos a pintar de color blanco. Además, tengo muchas novedades en ese canal porque vamos a jugar a otros videojuegos. Ya sabéis que mi consola preferida es la PlayStation 2 y eso en ese canal se va a hacer y va a llevar este nombre, The Mark FG. Lo tenéis en la descripción, mi otro canal secundario se está preparando, somos 100 ya. Os animo a que seamos 20.000, 30.000, que todo el mundo que esté viendo este vídeo se suscriba y realmente me ayudaría mucho. Ya digo que los demás canales se van a borrar porque he estado unas temporadas intentando inventar un nombre, pero al final el nombre es el de siempre, el que me habéis dado vosotros en este canal de Dragon Ball. Bien, os voy a enseñar a este Vegeto, a este Gogeta Super Saiyan Ultra Instinto. Bueno, no sé por qué digo Super Saiyan Ultra Instinto. A este Gogeta Ultra Instinto os lo voy a enseñar. Realmente es increíble y tiene unas habilidades brutales. Mirad, mirad cómo corre. Tenemos también a Vegeto y con los gráficos, digásemos, de Dragon Ball Xenoverse 2. Mirad qué rapidez, mirad cómo revienta. O sea, realmente es brutal. Es brutal, miradlo. Miradlo, miradlo. Va súper rápido. Choque de meteoros. Que está muy guapo. Está muy guapo. Y luego tenemos el Soul Punisher. Que eso es brutal. Tenemos la onda de energía para cargar el ki. Luego tenemos un montón de ataques que vamos a ir viendo en un futuro. Pero lo que más me ha llamado la atención de este Gogeta. 3, 2, 1. ¡Pow! Ultra Instinto dominado para este Gogeta. Este juego se merece este tipo de cosas. Obviamente, estamos hablando de un mod. Lo voy a poner en la descripción, en el título. Lo vais a poder descargar. Pero ¡ay, qué mod! ¡Ay, mi chico, qué mod! ¡Qué bonito! ¡Qué aura! ¡Qué graficazos! Realmente, este trabajo hecho por los modders es un trabajo de los que a mí me gustan. Además, se vienen nuevas misiones en el Xenoverse 2 que vamos a jugar gracias a la comunidad de Xenoverse 2. Y ahora, pues bueno, vamos a tener que probar este Gogeta, que realmente pinta bien, pinta increíble. Si queréis una review de Vegeto Ultra Instinto, también la puedo hacer en el siguiente vídeo. Eso sí, tenéis que darle un montón de likes a este vídeo porque yo creo que se lo merece. Vamos a poner la UI, ya veis que sale la foto, sale todo, realmente es increíble. Y manejar a Gogeta Ultra Instinto en el canal me parece realmente excepcional. Realmente excepcional. Vamos a combatir. Vamos a combatir. Vamos a ver si Broly ahora se me pone chulo. Vamos a ver si Broly ahora se me pone chulo. Broly, ¿tú no eras tan chulo? ¿No eras tan chulo? ¡Hakuko Aiga! ¡Hakuko Aiga! ¡Hakuko Aiga! ¡Ore no! ¡Chikaku ni oru na! ¡Supa! ¡Saiyajin Goto Chikara! ¡Nisetearo! ¡Nisetearo! Me encantan este tipo de vídeos. Me encantan, me encantan. Son brutales, son brutales. ¿Cómo iba a dejar Xenoverse 2, gente? ¿Cómo iba a dejarlo si aún nos queda el DLC 12? ¿Cómo lo voy a dejar? No puede ser. No puede ser. Y además con esta canción. ¡Ulala! ¡Ulala! ¡Le petite Broly! ¡Le petite Boriri! ¡Le petite Boriri! ¡Le petite Boriri! ¡Ojo! No te pongas chulo, Broly. ¡Uy, si te doy! ¡Uy, si te doy! Bueno, voy a cargar el ki. Sí, tú pega, tú pega, tú pega, chaval. Tú pega, tú pega. ¡Ay! Límite superado. Queremos cargar el ki, pero no me deja. Vale.
Ahora sí. Cargamos energía. No, 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 no. No puedes con... No puedes, no puedes, no puedes. ¡Ultra instinto dominado! Para Gogeta, ultra instinto. Ojo, cuidado, porque este combate es de los más épicos que vais a ver en vuestra vida. Pégame, pégame, pégame. Le estoy vacilando. Le estoy... ¡Sepa le vacilé! ¡Le vacilé! ¡Le vacilé! ¡Le vacilé! Esa es la táctica de la vacilé. Esta es la táctica, gente. Ahora me ha pegado. Esta es la táctica de la vacilé. De la vacilé. Tú vacilas. Yo vacilo. Él vacila. Nosotros, vosotros y ellos vacilan. Le vacilé. Le vacilé. Sepa le vacilé. Sepa le vacilé. Sepa le vacilé. Y ahora te pegué. ¡Ojo! Ojo, Ojo, cuidado. Sepa le vacilé. Sepa le vacilé, gente. Ahí está. Sepa le vacilé. Y le terminé. Le vacilé y le terminé. Le vacilé y le terminé. Le terminé. Qué bonito. Me voy a hacer una captura. Me voy a hacer una captura de este ultra instinto. Realmente. Realmente. Este Gogeta. Me ha encantado. Me ha encantado. Quiero que me digáis qué os parece este Gogeta, gente. Quiero que me lo digáis abiertamente en los comentarios. Me ha parecido brutal. Me ha parecido que tiene un combo increíble. Tal vez este Gogeta podamos hacer un vídeo y este Gogeta pueda reventar a Moro. O sea, tal vez lo tenemos aquí. Vamos a ir al modo foto. Tal vez este Gogeta pueda reventar a Moro. Ojo, cuidado. Recordad que subimos un vídeo de Moro y que nos petó lo que viene siendo todo lo negro. Tal vez este Gogeta... ¡Oye! ¡Contra Moro! Podríamos ganar, ¿eh? Podríamos ganar. Lo dejo en vuestras manos. Como ya sabéis, podéis darle al botón de like a este vídeo, activar la campanita y seguirme para más vídeos así. Seguidme en el canal de YouTube y en el nuevo Twitter. ¡En el nuevo Twitter! También vamos a borrar nuestra cuenta de Twitter. Ya muchos mensajes y quiero quedarme solo con la Saiyan Squad. Lo tenéis todo en la descripción. Y si queréis verme tranquilamente jugando... Mi canal de Twitch, directos Twitch, en la descripción, en la primera línea, podéis seguirme, es gratis seguirme y ahí estamos jugando, pues bueno, pues Assassin's Creed Valhalla para PlayStation 5. Además, lo estoy completando al 100% y estoy disfrutando mucho. ¡No me enrollo más! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao!